Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, chicas, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a su canal Super Love for Makeup. Muchas gracias por todo el apoyo que ustedes me brindan a través de Facebook, a través de aquí, de YouTube, de Instagram también, que aquí yo les estoy dejando los enlaces. Muchas gracias por todo su apoyo. La verdad que se los agradezco. Hoy les traigo este videito y es más que nada con unos consejitos que le quiero agradecer a mi amiga Isa Rojas. Saluditos, amiga, espero que estés súper bien. Muchas gracias por el halago que me diste o me hiciste acerca de mis uñas. Muchas gracias. La verdad les quiero compartir este secretito. Yo soy de las personas que yo soy muy nerviosa. La verdad hay veces que tenía yo esta mal hábito de morderme mucho las uñas cuando estaba yo nerviosa. Y yo me imagino que a lo mejor algunas de ustedes se identifican conmigo por esto. Yo a veces tenía esta manía de estármelas mordiendo hasta el punto de lastimarme mis propias uñas. Yo antes usaba, por ejemplo, uñas acrílicas. Las dejé un tiempo. A mí me encantaba mucho hacérmelas. Me gusta mucho verlas, todo el arte que se puede hacer con el acrílico. La verdad que sí, todavía soy fan de esas personitas que yo miraba antes. Todavía sigo viendo videos porque me encantan. Después de eso, yo dejé de usarlas y pues a veces sí me daban ganas de dejarlas crecer, pero pues también tengo otras cosas que hacer aquí en casita. Por ejemplo, yo aquí en casa no tengo lavador o lavadora de platos, no tengo dishwasher, entonces todo lo hago con mis manos, ¿verdad? De esa manera, pues ustedes saben que con el contacto del agua a veces las manos tienden a resecarse, entonces tiene uno que estarlas humectando. No soy tan así, tan estricta tal vez porque no sigo una rutina exactamente, no sigo paso a paso. Pero lo que he estado haciendo últimamente, y les quiero comentar a las personitas que están suscritas a Ipsy, que me llegó este fabuloso producto que es el aceite de argán, que es el de Josie Maran. Este fue enviado en mi bolsita del mes de enero del 2013. Ustedes dirán, bueno, ya tiene un año. Pero siendo sinceramente, yo no lo empecé a usar luego de que lo recibí. La verdad que yo lo que tenía es que yo siempre sorteaba algunas de las cosas que me llegaban y las demás o las cositas que yo me quedaba, yo eran para uso personal. Pero les soy sincera, yo no lo empecé a usar hasta este año. ¿Pueden creer ustedes que yo dejé este producto tan maravilloso guardado por ahí? O sea que ni me acordaba que lo tenía. Yo empecé a buscar entre mis cosas y pues ese estaba con todo su paquetito y la verdad que me arrepiento de no haberlo usado antes. Y les quiero decir que esta botellita de este producto, de este aceite tan buenísimo, es multiusos. Porque te ayuda como humectante para tu cara, te ayuda para problemas que tengas como acné. Yo la verdad no tengo ese problema, pero sí lo llegué a utilizar, perdón, como humectante antes de usar mi maquillaje. La verdad que sí, la piel se siente muy tersa al siguiente día cuando vas a lavar tu cara. Yo solamente aplicaba unas cuantas gotas porque yo tengo la piel mixta. Entonces lo que les quiero decir que descubrí es que ha ayudado o que ayudó, porque ya me terminé esta botellita. Yo solamente tengo unos meses de haberla estado usando y de hecho la compartí porque de hecho me preguntaron cuando me vieron las uñas largas también. Me dijeron que qué es lo que estaba usando o qué es lo que yo recomendaba para que crecieran las uñas. Miren, ustedes aquí pueden ver, esta de aquí se me quebró. Yo también tendía a tener las cutículas muy secas y es debido al uso del detergente. No todos, ¿verdad? Pero algunos sí tienden a resecar. Entonces, esta, les soy sincera, sí se me quebró. Y así es como están ahorita. No las he puesto del mismo tamaño. Esta también se me quebró, pero pues ya no me la quise seguir cortando. Así es que solamente la dejo que crezca. Quiero decirles que la manera en que yo me di cuenta y en la manera que yo utilicé este producto es simplemente, esas las tengo más cortitas porque son las de la mano derecha y es con la que todo el tiempo estamos haciendo limpieza, estamos pues en verdad utilizando nuestras manos. Les quiero decir que solamente
A ver si lo pueden notar aquí. Aquí está, mire, el goterito. Ya no tiene, mi botellita ya se terminó. Pero lo que yo hacía era aplicar de esta manera. Aquí, así ustedes lo pueden ver. Me aplicaba yo el aceitito en esta parte. Y lo que yo hacía también para que absorbiera el aceite en mis cutículas, lo que hacía era esto. Frotarlas un poco para que al calentarse absorbiera más rápido mis cutículas el aceite. Entonces era como un pequeño masaje que yo les daba a mis uñas. Y esto era, no era de todos los días, porque no les voy a mentir, no todos los días tenía yo tiempo para hacer esto. A veces andaba muy a la carrera y no me daba tiempo. Entonces podría ser cada tercer día o cada vez que ustedes se recuerden, pero háganlo frecuente. Entonces al poco tiempo empecé yo a ver que mis uñas empezaban a crecer, o sea, era algo no tan tan extremo, ¿verdad? Pero mis uñas empezaron a crecer y esta área de aquí de la cutícula empezaba a estar más humectada y era algo que pues que yo batallaba mucho. Ahorita les soy sincera, yo ya no tengo este aceitito, ya se me terminó. Y a mí me llegó en la bolsita de Ipsy. ¿A dónde lo pueden conseguir? Ahorita estaba yo mirando en Ulta, no lo tienen. Este lo pueden encontrar solamente en Sephora o en josiemaran.com. Yo les voy a dejar los detalles aquí en la parte de abajo por si les interesa. Y esta botellita cuesta alrededor de $16. La verdad que yo estaba también buscando información en la manera como lo producen y siento que es un producto muy bueno y que el precio está apenas justo por esta botellita, la verdad que sí. Les voy a poner también un video ahí para que ustedes sepan un poquito más de los beneficios, pero la verdad que te ayuda también ahora sí con estos problemas de la piel o problemas con el cabello. También te ayuda mucho con las puntas abiertas de tu cabello. Yo en sí lo utilicé más para mis uñas. Pero empecé yo solamente por el problema de las cutículas secas. Ese fue mi problema, pero por un problema me resultó en beneficio de otro porque ayudó a que mis uñas crecieran. Algo que les quiero decir es que crecen totalmente fuertes, están gruesas. La verdad que sí, que cuando se me quebró esta, en ningún momento se me debilitaron porque a veces tienden a partirse o a desprenderse de aquí, de esta parte. La verdad no he tenido ese problema con esta, sí, porque a veces ando haciendo actividades aquí en la casa y tendieron a quebrarse en ese momento. Pero al menos de que estés trabajando muy duro o algo, pero pues yo no me cubro con guantes, no me cubro con nada de eso porque se me hace un poquito incómodo. Pero sí se los recomiendo totalmente, chicas. A lo mejor para las personas que lo estén viendo, que no estén en Estados Unidos, traten de buscarlo en farmacias. Y si no lo encuentran, aunque no sea de esa marca, pero que sea aceite de argán, yo siento que les va a ayudar en esto del crecimiento de las uñas, en el cuidado de sus cutículas y más que nada en el cuidado de su piel. Así es que si a ustedes les gustó este video, no se olviden suscribirse si no lo han hecho, denle like o compartirlo. Pienso que este tip les puede servir de mucho. Quiero que se cuiden bastante. Un beso para todos, para todas. Los quiero mucho. Muchas gracias por estar aquí y los espero en el siguiente video, ¿ok?